Hey, ¿cómo están? Yo soy Nadir Alcántara y en este video te voy a enseñar todo el equipo que yo ocupo cuando salgo a hacer fotos o videos. Muchos me han escrito preguntándome qué cámara ocupaste para esta foto, qué lente usaste, cómo lo iluminaste, básicamente qué equipo ocupas para hacer tu trabajo. Siempre me ha gustado compartir con ustedes todo lo que puedo. Los que me conocen en Instagram saben que siempre contesto. Así que aprovechando estos días de encierro en casa, te voy a mostrar todo mi equipo fotográfico. Imaginando qué es lo que cargo en mi mochila cada que salgo a la calle a hacer fotos o videos. Aunque ahorita no se pueda salir. En esta ocasión no me voy a clavar en equipo de estudio. Si quieres que haga un segundo video, esta vez hablando de mi equipo de estudio, déjalo en los comentarios. Dicho lo anterior, comencemos. Para comenzar les voy a enseñar, esta es una Canon 6D Mark II. Esta cámara me gusta muchísimo porque tiene un monitor abatible, articulado. Y esto es muy bueno cuando quieres grabar video, cuando te quieres grabar como selfie, para cuando quieres hacer a lo mejor fotos de a mucha altura que no puedes ver fácilmente la pantalla, es muy muy útil. Es una cámara que yo quiero mucho, la usé por mucho tiempo como les digo. Anterior a esta cámara tuve una 6D, la primera versión, y antes de esa tuve una 60D. Estas dos primeras ya las vendí y me quedé únicamente con esta camarita. Es una cámara full frame, está completamente sellada, así que es muy resistente a la intemperie, es resistente a salpicaduras, temperaturas extremas. Es una gran gran cámara, se la les recomiendo mucho. Obviamente tengo su cargador y tengo dos pilas de Canon. Siempre procuren tener dos pilas. Si están en algún trabajo, en alguna sesión de fotos o alguna grabación, una la están ocupando y la otra la están cargando. Lo ideal sería tener realmente tres, pero con dos creo que el arma es perfecto. Aparte de esta cámara, tengo la cámara con la que estoy grabando ahorita, que es una Sony A7 III. No se las puedo enseñar aquí porque obviamente estoy grabando con ella, claramente. Junto con esta cámara, obviamente tengo dos pilas, la que está ocupando la cámara ahorita y esta extra. Como les digo, siempre tengan al menos dos pilas. Su cable, cargador. Con esta cámara estoy usando de momento un 28-70, que es el lente que viene de kit con la A7 III. Esto porque, como se pudieron dar cuenta en Instagram, lo que les mostré en mis historias es que me estoy mudando a Sony. No pienso dejar de usar esta camarita porque amo y adoro el color que te da Canon, pero desafortunadamente se están quedando muy atrás en temas de calidad. Entonces mis necesidades, en específico en producción de video, me llevaron a comprar Sony. Así que ni hablar. Después pasamos a los lentes. Este, como muy bien lo saben, este es mi lente favorito. Este es un 100mm 2.8 macro. Es una brutalidad. Es muy fino, tiene un bokeh genial, literal puedes enfocar a una distancia de este tamaño. Es perfecto para retrato, es perfecto para tomas de detalle. Por ejemplo, si quieres hacer joyería con este lente, es una brutalidad, de verdad. Si nos seguimos con los lentes fijos, un lente que no te puede faltar, sin importar la marca de cámara que ocupes, es un 50mm. En este caso yo tengo un 50mm 1.4. Es un gran lente, es muy bueno para retrato, es excelente y obviamente te da un bokeh muy bonito. Es muy ligero y es un lente muy pequeñito. Es una gran opción para retrato también, muy versátil, y este es un básico obligado que tienes que tener si te dedicas al tema de la fotografía de retrato en específico. Este es un gran, gran lente. Pasándonos a los lentes de focal variable o zoom, este es un 24-105 f4, que básicamente este es el lente de stock o de kit que trae la 6D Mark II. Casi todas las cámaras full frame traen este lente. Es un gran lente, la verdad. A pesar de ser un lente stock, es un lente de serie L, de la serie profesional de Canon, y a mí me ha ayudado muchísimo. Se los recomiendo mucho también. No lo vendan tan fácilmente, a menos de que lo cambien, por ejemplo, por un 24-70, que es un lente súper fino y de los más famosos de Canon. Por eso sí lo cambiaría. De ahí nos pasamos a un lente zoom completamente. Este es un lente buenísimo para hacer retrato en exteriores. Por ejemplo, ese es un 70-200 f4, es el más básico de todos los 70-200 que tiene Canon. Como ustedes saben, tiene como 4 o 6 modelos diferentes, no recuerdo exacto el número. 2.8 sin estabilizador, creo, y tiene una versión 2.8 con estabilizador que tiene, es una cosa mucho más enorme, pero este, la verdad, para lo que yo lo ocupo, me funciona perfecto. Se los recomiendo también. Obviamente cada uno de estos lentes tiene su filtro UV. Es muy muy importante para proteger tu lente. Si se te cae, obviamente se puede
romper el filtro, pero no se rompe tu lente. Tiene sus pequeñas desventajas. A pesar de ser un cristal completamente transparente, llega a provocar este tipo glow, que es cuando los blancos se explotan un poquito, por así decirlo. Y es un efecto que a mí en lo personal no me gusta mucho. Lo tengo como protección, pero al hacer las fotos lo quito junto con la tapa. Y cuando necesito tapar el lente, lo pongo con todo y tapa y listo. Procuro no usarlos mucho a la hora de hacer fotos por este mismo problema. También junto con estos tengo estos filtros que son una joya, que se llama filtro polarizador, que ya les explicaré más adelante de qué se tratan estos filtros, que son muy importantes. Tengo un filtro ND variable, como pueden ver aquí, si le dan vuelta, se vuelve más oscurito, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Pues bueno, este es un lente muy importante. Más adelante les haré un tutorial de para qué sirven y cómo son una maravilla estos filtros. Bueno, acá hay otro filtro UV en su cajita. Ahora, ustedes estarán preguntando, bueno, tienes toda esta cantidad de lentes maravillosos de Canon, pero te acabas de mudar a Sony. ¿Qué hacer? Como ustedes saben, Sony tiene una desventaja, por así decirlo, que es que los lentes de Sony de gama alta, los G Master, son bastante caros. O sea, estamos hablando que hay lentes que son casi el doble del precio de estos que tengo yo aquí. Entonces, obviamente, lo ideal es comprar los lentes de Sony porque tienen prestaciones que funcionan perfectamente con las cámaras. Obviamente están hechos para estas cámaras. Pero mientras logro comprar lentes G Master para mi Sony, está esta opción. Esta es una adaptación llamado Fusion Plus, es marca Photodiox Pro. Es una muy buena opción para cuando estás en esta transición, como estoy yo, de pasarte de una marca a otra sin tener que usar únicamente los lentes con los que cuentas. En este caso, yo el 28-70. Ahora, para video ocupo el 28-70, que me da todas las prestaciones de Sony. Para fotografía funciona genial y obviamente en tema video también, pero tienes que realizar enfoque manual y este tipo de cosas, que no es lo peor del planeta. Sin embargo, puedes resolver con este adaptador. Recuerden que les estoy enseñando todo lo que yo en teoría cargaría en mi mochila cada que salgo a hacer fotos o videos. Yo hago fotos de conciertos. Si le pican aquí, les voy a dejar algunos videos que he hecho de algunos conciertos para que vean cómo es todo este proceso de ir a un concierto, hacer fotos, subirte al escenario, cómo es todo este mundo de la fotografía de conciertos. Así que si te interesa, termina de ver el video y pícale aquí. También hago sesiones de fotos en exterior, por ejemplo, si le picas aquí, puedes ver algunas de las sesiones de fotos que he hecho en calle, que son editoriales, de moda, y algunas sesiones de fotos extra que puedes ver aquí en el canal. Continuamos con nuestras bonitas memorias SD. Para la Canon, ocupo un par de tarjetas SanDisk Extreme de 90 megabytes por segundo, que son bastante rápidas y funcionan perfecto con esta cámara. Para la Sony ocupo un par de SanDisk Extreme Pro, que son de 170 megabytes por segundo. Son más rápidas que las otras, precisamente porque esta cámara me permite grabar en 4K y obviamente la escritura tiene que ser mucho más rápida para que no se trabe. Después de eso nos pasamos al tema de audio. Como ustedes podrán ver, estoy grabando ahorita con este micrófono lavalier. Este es un micrófono alámbrico. Yo lo tengo conectado a mi teléfono. Puede conectarse directo a la cámara o puede conectarse a tu computadora o a tu grabador externo. Puede ser una Tascam o cualquier dispositivo que te permita grabar audio. Esta es una gran ventaja porque no te limitas tanto si no tienes una Tascam o si no tienes una computadora para grabar tus audios. Que bueno, si editas fotos y si editas video, generalmente tienes una computadora. Pero bueno, es una gran opción si necesitas hacerlo. Te sirve para hacer lives, por ejemplo, si los haces con tu teléfono. Te sirve para muchas cosas. Entonces, este micrófono lavalier es una muy buena opción. Si a lo mejor en este momento no puedes invertir en un lavalier inalámbrico, que está alrededor de unos 6,000 pesos. De ahí nos pasamos a este bonito Rode Video Micro. Este es un shotgun, por así decirlo. Es un micrófono muy compacto, como pueden ver, es de metal. Este se puede ocupar sobre la cámara, como lo pueden ver aquí. Tiene un sistema de suspensión que lo que hace es que si tú te mueves, todo el sonido que puedes generar al apretar botones o al manipular tu cámara o hasta cuando el lente está enfocando o haciendo zoom, ese sonido no se va a transmitir al micrófono y tiene un audio mucho más limpio y obviamente de mucho mayor calidad que el audio que traen las cámaras de por sí. Yo invertí en este micrófono precisamente por el tamaño. Si lo ven, es muy pequeñito, es muy fácil de portar, es muy fácil de instalar y no estorba para nada al momento de estar trabajando o estar produciendo. Es una gran opción. Aparte, por ejemplo, si compras una extensión, lo puedes colocar en un boom y te puede funcionar
perfectamente como un audio directo. Obviamente hay opciones mucho más costosas, mucho más robustas y de mayor calidad, pero esta es una muy, muy buena opción. Si haces una comparativa con el precio que tiene, es una gran, gran opción. Aparte, trae su ratita muerta, yo le digo ratita muerta, que es para el aire. Esto lo que hace es que el aire no llegue como tal a la cápsula del micrófono y evita estos sonidos molestos de viento. Entonces esto te da todavía un plus a la hora de grabar en exteriores. Ahora regresamos a las cámaras. Como ustedes saben y como podrán ver en mis videos, yo ocupo muchísimo GoPro para grabar mis videos. Empecé con esta camarita, que es una GoPro 5 Black, y estas camaritas siempre las traigo porque funcionan perfecto. Por ejemplo, en los conciertos le puedes poner una al baterista, que es el que más sufre, el que luego cuesta más trabajo alcanzar. Entonces le pones una camarita de estas, tienes unas tomas increíbles de video o de fotografía, depende cómo la programes tú. Esta es una GoPro Hero 7 Black. Es una versión que a mí me gustó mucho porque fue como un cambio grande y un gran paso que dio GoPro. Por ejemplo, tiene un gran estabilizador de imagen, tiene una mejora en el audio brutal en comparación a la GoPro 5. Si se van a mis primeros videos podrán ver la calidad de audio, porque en ese entonces no tenía micrófono, grababa con el micrófono de la GoPro. Yo la tengo armada con este case metálico. Este case metálico lo que me permite es poderle poner filtros si es que los necesito, que siempre son necesarios, y tiene bastantes entradas de tornillos, como pueden ver aquí, acá, en la parte de abajo. Y esto es obviamente porque yo lo que hago cuando grabo mis videos es que coloco esto aquí, coloco de esta manera mi GoPro y así tengo una vista en primera persona de todo lo que estoy haciendo cada que hago fotos. Aparte, compré este adaptador para micrófono de GoPro, porque lo único que no me gusta es que solo funciona con este adaptador. Si intentas comprar otro de otra marca o para celulares, no va a jalar. Se los digo porque yo ya lo hice. Si es que quieren ocupar su GoPro para bloguear y tener un buen audio con un micrófono externo como este, lo van a poder hacer, pero con este conector, ¿de acuerdo? Así que para los que me habían preguntado cómo grabo mis videos, así los hago. Este es un tripié con el que también procuro cargar casi siempre. Es un tripié muy bueno porque se vuelve monopié. Es de un tamaño realmente pequeño. Este lo encontré en Amazon. Si no me equivoco, me costó $100. Sin mentirles, este tripié tiene como 6 años que lo tengo. Es un tripié metálico y me ha funcionado bastante bien. Me gusta mucho que tiene una cabeza 360, por ejemplo. O sea, lo pueden mover ustedes hacia donde quieran, pueden hacer tomas verticales. O sea, realmente es una gran opción para el costo que tiene. Como ustedes pueden darse cuenta, muchas veces no invierto en lo mejor o lo más costoso cuando son cosas que no ocupo tanto. Por ejemplo, este tripié no me parece una mala inversión. Si dividimos lo que costó entre los años que ha durado, realmente es un regalo. En este caso, con este es suficiente para mí. Aparte de que les digo que es pequeño, no pesa tanto y al ser de metal es muy resistente, entonces lo puedo llevar a todos lados. Este tripié ya se fue conmigo a Canadá 2 veces, ya se fue conmigo a Irlanda, a España. Es una gran opción para viajar con él. Audífonos para poder escuchar cuando se está grabando directo en cámara. Una power bank, esta es de 12.500 miliamperes, creo. Bueno, no sé, aquí dice 12.500. La ventaja de una power bank con Sony es que las puedes conectar directo y puedes recargar tu cámara, o puedes evitar que se descargue tan rápido. Una power bank siempre es importante cargar, obviamente para cargar teléfono, para cargar GoPros, es muy importante tener una power bank. Y también siempre cargo con mi fabulosa MacBook Pro, porque siempre pasa, por ejemplo, en conciertos, si te subes y haces la foto final a la banda volteando hacia ti y toda la gente detrás, generalmente lo ideal es entregar esa foto de inmediato, porque en cuanto la banda se baja del escenario está muy cool subir esa foto y que los fans vean que ellos estuvieron en ese show y que puedan repostear esa foto. Así que es una gran opción poder entregar este tipo de fotos lo más rápido posible. En el caso de los conciertos, por ejemplo, si te vas a trabajar a una sesión de fotos en donde estás en una locación en la que puedas sacar tu computadora y ponerla en algún lugar, por ejemplo, yo tengo este cable sincro que va a mi computadora. Cada que voy haciendo fotos voy visualizando las fotografías en mi computadora. No es lo mismo ver las fotografías en tu computadora en una pantalla mucho más grande que todos estén así en la micro pantallita de la cámara. Entonces siempre es una muy muy buena opción. Y para terminar, esto es algo que he estado ocupando muchísimo, se los recomiendo brutal y obviamente creo que muchos de ustedes ya lo ocupan. Esto es un Ronin S, que estabiliza de una manera increíble y les recomiendo muchísimo que si tienen la oportunidad se armen uno, porque es genial para todo el tema de videoclips, para todo lo que tiene que ver con videos.
video es una muy, muy buena opción. Este no lo había incluido en la mesa porque ya no cabe. Mi mesa es muy chiquita, pero pues bueno, vamos a ponerlo aquí. Y bueno, esto es todo lo que normalmente llevo en mi mochila o quizás, bueno, en el caso del running traigo el estuche. Cada que tengo que hacer fotos o video fuera del estudio. Dependiendo de si hago solo fotos, si hago solo video, obviamente hay cosas que no me llevo. Pero en pocas palabras, esto es todo lo que sale conmigo cada que trabajo fuera del estudio. Eso es todo por el video de hoy. Cuéntame qué te pareció y escríbeme aquí abajo en los comentarios qué equipo ocupas tú. Si quieres que haga un video enseñando todo el equipo que tengo en mi home studio o incluso si quieres que haga un home studio tour, déjamelo aquí en los comentarios y lo armamos para ustedes. No olvides dejar tu like. Recuerda que esta semana es gratis, solo esta semana, así que déjalo ahorita porque si no después va a costar mucho dinero. Suscríbete al canal, préndele a la campanita que está por aquí abajito para que seas el primero en enterarte que acabo de subir un video. Y por favor, comparte este video para que llegue a más personas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.